¿Qué onda, banda? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Hoy vamos a ver cómo la recesión ha afectado el mundo del motociclismo. Es impresionante ver calles vacías, pero más impresionante es aguantarnos las ganas de salir a rodar con nuestras motos y hacer rugir sus motores. Asimismo, recordemos que en 2019 el auge del motociclismo y de la fabricación de las motos a nivel mundial estaba en su máximo pico. Nadie nos esperábamos que empresas como BMW, Ducati, Harley, SF Moto, etcétera, 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 todas estas fábricas que despuntaron a nivel mundial en el año 2019, cayeran en una, pues, crisis, puedo repetir, una crisis inesperada. Digo, ¿quién en el mundo nos esperábamos esta enfermedad tan mortal? O bueno, a lo mejor no mortal en todos los casos, pero sí que afecta la economía a nivel mundial. Recordemos que las grandes fábricas ya estaban preparando todo su arsenal con sus nuevas mejoras, con sus nuevos motores, con sus nuevas líneas, con más deportividad, etcétera, ¿no? Pero en ese momento, ¡pum!, nos cae. Recordemos que China en ese momento, en 2019, era el máximo exportador hacia otros países, tanto de maquinarias y de muchas cosas más. Incluso en Italia, en el EICMA 2019, las marcas famosas, grandes, como Honda, como BMW, como Ducati, además, estaban preparando la presentación también para incursionar Harley Davidson en el mundo de las motos, pues vamos a llamar de eléctricas. Sin embargo, bueno, llega la estruendosa caída, así tal cual, una estruendosa caída de todas las ventas a nivel mundial por pues esta pandemia. ¿Qué nos deja? Pues malas noticias, porque incluso nuestro deporte favorito, que es el Gran Premio de Motociclismo, MotoGP, que se iba a celebrar en Qatar, pues ¿qué creen? Según iniciaba el 8 de marzo, pero pues no, tuvo que suspenderse porque entraron en recesión, bueno, un mes antes, ¿sí? Todos los vuelos hacia estos países, sobre todo los que tenían vuelos de Italia, fueron suspendidos y fueron restringidos para la entrada hacia Qatar. Entonces, pues nos pegó también en nuestro deporte. Y ahora tenemos que esperar a que se resuelva esto y esperar nuevas fechas para ver cuándo nos van a regresar, pues, a la normalidad. Y pues mientras todo vuelve a la normalidad, nuestros pilotos pues también tienen que resguardarse, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué hizo Marc Márquez? Pues nuestro queridísimo campeón estuvo practicando varios motocross hasta que llegó a la cuarentena y pues no hubo de otra más que guardarse en su casita y esperar a que esto pase. Andrea Dovizioso, que es de Ducati, él alentaba a los ciudadanos a cumplir las medidas para evitar más contagios. Maverick Viñales, pues también practicaba motocross hasta que se cayó y pues ni modo, tuvo que descansar forzosamente además de la cuarentena para recuperarse. Ade Rink, Suzuki, pues él estaba aprovechando pues para comprometerse, así que el siguiente año, si se lo permite la cuarentena, pues se casará. Fabio Quartararo pues también se puso a rodar con una R1 y bueno, también por cuarentena tuvo que guardarse en casita. Valentino Rossi, ¿qué estaba haciendo? Pues además de movilizar a los ciudadanos a cumplir con las medidas para evitar la propagación de la pandemia, pues ponía en marcha una campaña de recaudación de fondos para material hospitalario. ¿Qué hizo Alex Espargaró? Pues igual, él sigue como si nada hasta que no le dé. Va a dejar de hacer su rutina en bicicleta. Siempre anda ahí rodando por aquellos lugares, aquellos bosques. Vamos a decir que está un poquito, pues alejado, ¿no? Del contagio, porque pues va solito, pero bueno. Y así, muchos de nuestros queridos pilotos pues se encargan de estar en su casa, de resguardarse y pues obviamente de proteger a su familia.
Pues bueno, yo tuve que salir a hacer un trámite, pero vean, las calles están prácticamente vacías. No hay mucha gente que digamos sí, únicamente lo necesario. Yo, como les comento, pues tuve que salir a hacer un trámite. Tengo que viajar hasta la planta de Volkswagen un poquito más para allá. Es una zona industrial y pues bueno, pues ni modo. Hay que cumplir porque esto no para, hay que trabajar porque también tenemos que comer y bueno, pues ni modo. Nos tocó salir. Algo importante a destacar es que como reflexión, todo aquel negocio que se dedicaba o que estaba realmente comprometido con las compras y ventas a China, pues por el momento quedaron totalmente suspendidos, quedaron en pausa y esto obviamente va a traer consecuencias económicas muy graves. Cabe decir también que nuestros queridos amigos chinos le hicieron muy bien porque una vez que empezó la contingencia, pues ellos al declarar la emergencia y parar todo, comercio, fábricas, negocios, hospitales, todo, bueno, los hospitales los adecuaron, pararon los que no eran de especialidad para tratar esta pandemia, pues hicieron que las empresas extranjeras, sobre todo las gringas, tuvieran que cerrar. ¿Qué hicieron los chinos? Pues astutamente, pues compraron a muy bajo precio estas empresas porque dijeron que no tenían pues una fecha en la cual pudiesen regresar a la normalidad. Y ahora pues los chinos son pues los dueños de todas esas empresas. Les salió muy bien la jugada. Pero el problema ahora es que los países donde se encuentra pues ya todo el estado de emergencia como Italia, España, Francia, Alemania, bueno, todos los países de Europa y América Latina que le compraban a los chinos, pues ahora no le pueden recibir nada a ellos hasta que pase esta contingencia. ¿Qué impacto tuvo la industria de las motocicletas? Pues para empezar, todas aquellas marcas que son de origen gringo, pues se fueron por los cielos, ¿eh? Todas. Vamos a hablar de cuál, Indian específicamente, también Harley. Al subir el dólar, obviamente, pues subieron los precios de las motocicletas y se hicieron inalcanzables, cuando menos aquí en América Latina. El que se compre una Harley en estos momentos es porque de verdad tiene mucho dinero. ¿Qué pasó con las demás marcas, las que son de origen oriental? Pues se medio mantienen todavía en el precio. Esperemos que no suban. Lo más probable es que sí, porque también nos afecta la caída de la bolsa a nivel mundial. Y bueno, lo que sí es seguro es que ni Italika, que es la número uno de ventas en México, está a salvo, ¿eh? Todas las marcas que se venden, cuando menos en nuestro país, se vieron afectadas. Como les dije hace unos momentos, cuando en el 2019 el auge de las motos o la venta de motocicletas en nuestro país, cuando menos iba al alta, pues de momento, ¡pum!, cayó. Cosa que nadie esperaba. Ahora hay que ver qué vamos a hacer. Digo qué vamos a hacer porque no nada más afecta en la queda de las motos, sino también afecta en todo lo que son los accesorios, ya sea los cascos, los guantes, chamarras, botas, pantalones, etcétera, 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 no digamos refacciones. Y bueno, en fin, tenemos que hacer algo. Esperemos que esto se resuelva pronto. Desafortunadamente no podemos pues hacer nosotros nada desde aquí en nuestra trinchera. Eso ya le corresponde a nuestros gobiernos, el que ponga pues por ahí algunas, pues vamos a ponerle unos beneficios fiscales para que todos aquellos que se dedican a la industria del comercio pues puedan mantener pues los sueldos, ¿no? De todos nuestros compatriotas, incluyéndome a mí, porque si mis clientes no tienen cómo obtener ingresos, pues tampoco hay dinero ni trabajo, ¿verdad?
Entonces, pues hay que hacer algo. Ojalá haya estímulos fiscales, así como nos pidieron a los que generamos empleos que paguemos sueldos a nuestros amigos y empleados y colaboradores. Pues igual, esperemos que el gobierno nos apoye. Es un mes, como ellos dicen. Vamos a apoyar un mes con sueldos. Ok, pues apóyennos un mes. Quiten el ISR. Con eso es más que suficiente. El impuesto sobre la renta y el impuesto al producto del trabajo. Con eso nos van a dar una alivianadota y nosotros con mucho gusto podemos ayudar también a nuestra gente. Porque si no, como empresa, cuando menos la mía, pues va a quebrar. Si es que no tenemos por ahí un estimulillo fiscal o que nos digan que este mes de apoyo no se va a generar el pago de impuestos a todo dar. Pero bueno, esperemos que así sea. Y bueno, ya vieron todo el recorrido en estas calles. Este es el mero centro de la ciudad. Así luce. Hoy es 1 de abril de 2020. Son aproximadamente las 10 de la mañana. Recuerden que aquí en Puebla empieza el movimiento a las 10. Pues no hay nada. Nada, nada. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que todo el mundo esté en su casita. Qué bueno que no están saliendo. Que no se están arriesgando. Ahora sí, todos aquellos que son vagos sin oficio y beneficio, ahora son nuestros héroes. Que no salgan de casa. Hay que se queden resguardaditos. Que nos ayuden a no propagar nada. Y todos aquellos que nos tenemos que mover para trabajar, pues acuérdense, cuando salgan, llévense su cubrebocas o su respirador o algún objeto que les ayude a no respirar de forma directa cuando están interactuando con, pues, sus contrapartes, ¿no? Entonces, mis queridos amigos, eso es todo por hoy. Y pues bueno, yo tengo que llegar a mi destino. Todavía me falta un buen rato para llegar. Más o menos otras 20-25 minutos. Aquí les dejo el video. Posteriormente ya les estaré comentando cómo está en la zona industrial donde fui. Lo más seguro es que también esté cerrado y haya poca actividad. Pero bueno, por favor, recuerden las medidas, lávense las manos constantemente. No abrazos, no besos. Hay que guardar la distancia de seguridad entre una persona y otra. Utilicen gel, aunque sea para no estar contaminando las cosas que tomemos, ¿no? En pocas palabras. Y amigos, cuídense. Hay que ayudar a nuestro país a que no caigamos en una situación más grave. Así es que, chavos, muchas gracias por estar conmigo. Nos estamos viendo. Cuídense mucho. Ahí nos vemos. Adiós. Bye.